Fuerte oleaje en la zona norte del país. Tenemos a nuestra compañera Iliana Rosario. Ella nos reporta sobre la costa atlántica, entre otros importantes detalles. Iliana, muy buenas noches. Así mismo es, muchísimas gracias y buenas noches. Las autoridades han advertido que mantendrán un monitoreo constante sobre la situación y que de permanecer también el Viernes Santo pudiera mantenerse esta prohibición. Sin embargo, se informará debidamente a todos los bañistas y vacacionistas que se han dirigido a la parte norte del país para disfrutar de estas playas. El oleaje anormal ha provocado que incluso se militaricen muchas de ellas. Así que nuestro compañero José Adrián Rodríguez, que trabajó esta historia, nos cuenta más. Como consecuencia del fuerte oleaje, fueron colocadas las banderas rojas en todas las playas de la costa norte, por lo cual se prohibió el baño a los vacacionistas y las actividades acuáticas hasta que las condiciones lo permitan. Lamentablemente, la costa atlántica ha sido afectada por un sistema de alta presión, el cual ya ha ido desplazándose, pero ha dejado su incidencia en lo que es las costas desde todo el litoral costero del Atlántico. El director provincial de la Defensa Civil informó que se han registrado olas por encima de los 10 y 15 metros en distintos puntos del litoral norte. Lamentablemente hemos tenido reportes de olas de unos 10 a 11 pies de altura que han producido inconvenientes para que los vacacionistas puedan disfrutar de las playas. Bueno, se ha emitido bandera roja en todo el litoral desde Villa Isabela hasta Sabaneta de Yásica. Esto es una bandera que se emite para impedir el baño, el deporte acuático, al igualmente que las embarcaciones. Para hacer cumplir la medida de que los bañistas no entren a las aguas del Atlántico, fue desplegado un fuerte contingente de seguridad, encabezado además de la Defensa Civil, por la Policía Nacional, CESTUR, Fuerza Aérea, Cruz Roja y otros organismos. Nosotros estamos bajo el mando del COE y ellos tienen en bandera roja todas las playas de la costa norte. Hemos tenido que aumentar la fuerza, principalmente la vigilancia, para evitar el hecho lamentable, porque algunas veces trae que la gente no te espera al llamado, porque no se han dado cuenta de la situación que puede significar el oleaje que tienen, que está muy, muy fuerte. Las medidas de prevención fueron tomadas para evitar situaciones lamentables por las olas anormales en el litoral norte, y de mejorar las condiciones abrirán las playas. Desde Puerto Plata, José Adrián Rodríguez, CDN. Cambiamos de tema, pasamos a la policía, y es que en el día de hoy fue designado y posesionado el nuevo director general de Cibao Central, quien es José Acosta Castellanos, en sustitución del mayor general Víctor Hernández Vázquez, quien el Poder Ejecutivo colocó en situación de retiro por antigüedad. El cambio de mando se realizó encabezado por el subdirector general de la uniformada, el general de brigada Navy Luis Pérez Sánchez. Luego de ser posesionado, el general Acosta Castellano agradeció la oportunidad y prometió mantener los niveles y el índice de seguridad establecidos y mejorarlo para lograr llevarlo a su punto más mínimo. Nosotros queremos pedirles a ustedes todo el apoyo, toda la colaboración que sea necesaria para nuestro amigo hermano general José Acosta Castellano, quien asume esta importante función en el día de hoy. Sabemos que si se trabaja en equipo, las metas planteadas se van a lograr. Decirles que venimos con el mejor de los ánimos para hacer un trabajo en esfuerzo y con dedicación en beneficio de la comunidad. Continuar los trabajos que venía realizando el anterior director, nuestro comandante Víctor Hernández y todo su equipo de trabajo. Se recuerda que Acosta Castellanos habría estado en la dirección Cibao Central y que luego de que había sido retirado de la misma dirección, la ciudadanía santiaguera pedía que fuera repuesto por los logros contra la delincuencia que habría tenido durante esos meses. Y para finalizar, la Iglesia Católica en Santiago ve con preocupación la escasa vocación sacerdotal, sobre todo luego de que en el seminario San Pío X solamente hayan 9 seminaristas de unos 30 que tiene capacidad el centro de formación de sacerdotes. En días pasados me estremecí cuando de sopetón me dijeron que en el seminario menor San Pío X, la famosa arquidiócesis de Santiago, solo tenía 9 seminaristas. Es la preocupación que tengo, porque si a ese ritmo seguimos, llegaremos a un momento que no habrá quien celebre la Eucaristía para las comunidades.
Monseñor Freddy Bretón recriminó además durante la misa crismal la conducta de algunos sacerdotes que manchan la imagen de la iglesia, por lo que entiende se debe predicar con el ejemplo no solo en la iglesia, sino también en las familias y en la sociedad. Con estas informaciones, retorno en este Jueves Santo con ustedes a los estudios en Santo Domingo.